Durante los meses de diciembre del año 2021 y enero de 2022, los agricultores y ganaderos de la ribera del Ebro volvieron a sufrir los efectos devastadores de una avenida extraordinaria del río Ebro, poniendo en riesgo la subsistencia de muchos propietarios, de muchos agricultores y ganaderos de la ribera alta y baja del Ebro. El presidente Lambán y el presidente Sánchez se mostraron muy dispuestos a solucionar los problemas mediante ayudas y subvenciones. Hoy, sin embargo, la situación es de pleno abandono. Llegaron a afirmar. Que donde no llegase a agroseguro llegaría el gobierno de Aragón y el gobierno de España. Pero nuevamente el gobierno de Aragón hizo anuncios, como realiza en otros ámbitos de gestión, que luego quedan en absolutamente nada. A pesar de todos los anuncios y visitas, seis meses más tarde los agricultores afectados por las riadas siguen sin comprar las ayudas por los daños sufridos. La parte que correspondía a agroseguro ya se indemnizó. Ahora falta la del gobierno de Aragón. Las principales infraestructuras. Caminos y de riego todavía no se han solucionado en la ribera alta y baja del Ebro. La primera protección que tienen los agricultores para evitar este problema son la limpieza del cauce del río Ebro, que no se ha producido, y la inversión adecuada en primas de seguros agrarios, que en los últimos años vemos como baja paulatinamente. Esta es nuestra demanda y esta es la solución real a los problemas de los ribereños.